Hola, muy buenos días, comunidad universitaria. Bienvenidos a una transmisión más de coordinación que nos ofrecen Deporte UNAM y la Dirección General del Deporte Universitario. Me presento, soy Omar Polaco, de Acondicionamiento Físico de Deporte UNAM y coach de Acondicionamiento Físico de Porras, de Pumas. Muy buenos días a todas, a toda la comunidad universitaria, a México, a todas las turistas. Muy buenos días, saludos a todas ellas. ¿Qué vamos a utilizar hoy? Hoy vamos a utilizar un material muy fácil, que todos tomamos en casa. Masking tape. Vamos a pintar nuestro piso. Ese va a ser nuestro primer bloque de ejercicios de nuestra coordinación. Pues bueno, vamos a utilizar un masking tape o que tengan un diurex o algo que se pueda marcar el piso. Es muy sencillo. Entonces, ese es el primer bloque. Y nuestro segundo bloque va a ser... Disculpen, una pelota que cualquiera tengan en casa, de boli, de básquet, de soccer, y para que nos vaya a dar nuestro segundo bloque, ¿ok? Entonces, o una pelota medicinal y su tapete para estirar un poco abajo, ¿ok? Al final, que es importante nuestra flexibilidad. Entonces, nuestro palo de escoba para calentar un poquito. Y comenzamos, ya saben, tenemos que hacer un calentamiento previo para toda la actividad física. Empezamos de arriba para abajo. Empezamos diciendo 10 repeticiones, diciendo que sí, nos seguimos. Listas, listos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, caminó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio círculos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a mover nuestros hombros hacia adelante, hacemos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacemos círculos hacia atrás, tiramos bien los brazos, vamos, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio del otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adelante y atrás, más que podamos. 10, nos lleva hasta atrás, donde lleguemos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces podemos traer nunca nuestro palo de escobas, cambiamos nuestra espalda baja, lumbares, 10 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Dejo atento mi cuerpo de escoba. Y ya calenté el cuello inferior, levanto rodillas. Y pues pequeño aplauso. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio, ponemos el glúteo, igual 20, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, doy unas pequeñas patadas adelante,
ritmo. Igual. 3, 4, 5, 6, 7, más que podamos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, calentamos nuestra rodilla otra vez, flexión y extensión, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos hacia la derecha del círculo, subir muñecas. 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio tu pie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ya calentamos un poquito. Ahora empezamos a soltar. Eso quiere decir que calentamos un poquito mejor. Entonces, primero bloque de ejercicios que vamos a utilizar nuestro masking. Vamos a hacer un aproximado de 50-60 centímetros. Como dos pies. Más o menos aproximadamente, y tenemos otra vertical cada lado. Acuérdense, dos pies, y ponemos por último una en medio, ¿sí? Ya montamos nuestro piso, solo necesitamos tres líneas de su masking, pegamos en casa y tenemos nuestro primer bloque. Okay. Entonces, van a ser 15 ejercicios de juego de pies para practicar nuestra coordinación, que sirve para cualquier deporte, básquetbol, atletismo, americanos, fútbol, soccer, etc. Okay, entonces, esto nos va a servir a todas las disciplinas deportivas. Entonces, primer ejercicio va a ser adelante y atrás, de frente, nuestras líneas. Damos 1, 2, 3, 4, hasta el 10, y lo repetimos 3 veces, ¿ok? Entonces, cada ejercicio lo repetimos 3 con 10 repeticiones, ¿ok? Entonces, primero adelante y atrás, comenzamos. Listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Respiramos. Acuérdense que utilizamos mucho las puntas y activamos todos los músculos de las piernas, nuestro tren superior también, brazos, espalda, todo, ok. Entonces, segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiramos. Tercer bloque de este ejercicio, listas, listos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, el segundo ejercicio va a ser lateral. Se movió primero, tocamos dos veces en cada espacio. Ok. Igual ponemos 1, 2, 3, 4, hasta 10. Y lo hacemos 3 veces. ¿Sí? Listas, listos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiramos. Podemos tomar agua, no importa.
Buenos días a todos. A todas. Ok. Bien, comenzamos por el otro lado. Dos en cada espacio. Ejercicio, vamos a hacer una pequeña ametralladora antes de la línea y damos un toque cada espacio en cada pie. ¿Okay? Ahora hacemos 1, 2, hasta 10. ¿Okay? Listas, listos. Todos los músculos, acuérdense. Bien. Segundo, ahora. ¿Estás listos? Listo. Muy bien. Cuarto, ametralladora. Y cruzo al lado de frente. Vamos a cruzar hasta el otro lado. ¿Okay? Cada pie, igual contamos 10. Respiramos. Listas, listos. Respiramos. ¿Cómo va? Ernesto, ¿cómo va? Segunda ametralladora, listas, listos. Tiramos, sacamos su sudor. Última. Listas. Listo. Muy bien. El siguiente es vamos a hacer saltos. Los saltos se fueron laterales, ¿ok? Dos. Hacemos 3, damos 10 y lo hacemos con eso, ¿ok? Listas, listados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiramos. Lista, segundo, contamos 10 afuera. ¿Estás? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Último, laterales, salto lateral. Vista. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ahora, siguiente. Estamos del espacio lado izquierdo, cruzamos y regreso. Cruzo y regreso. Ok. Ahora contamos 10 tiempos. Pasamos 3 veces. Ok. Lista. Listo. 4. 9. 10. No, uno más. Pero 10, empatamos, creo. Ok. Respiramos. Vamos a equivocar, no importa. Listas. Listos. 10. Ok. Vamos a jugar. Último. Bien, ahora lo hacemos hacia adelante, mismo paso, pase, y lo cambiamos de izquierda. Ok, contamos 10 veces, lo hacemos 3, ok, listas, listos. Respiren, también es un trabajo cardiovascular que nos sirve para nuestro corazón. ¿Okay? Segundo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tercero, último. Muy bien, ahora brincamos, hacemos un cuadro, un pie juntos, dos, tres, cuatro, ok, y lo hacemos 5 veces, y lo repetimos 3, ok, entonces, listas, listos, pies juntos, ahora. Muy bien, respiramos, vamos a sudor, pasamos del otro lado, listas, listos. Ahora vamos a ir del lateral, pero vamos a ir de lado a lado, pero sin llegar a tocar. Vamos aquí. Así que el último paso toque afuera, ok. Solo mantenemos el balance. E igual, hacemos tres veces.
Pues, ¿y esto qué es? 1, 2, 3, está. Y lo repetimos. Ya, esperamos. Aquí está. Listos. Tercero. ¿Qué vamos con el último de este? Están listos. Muy bien, último. Vamos a soltar y vamos a tocar la línea del medio. ¿Ok? Vamos allá. ¿Ok? Igual 10 toques, lo repetimos 3 veces. Si tomamos agua, si queremos. Brincamos pies juntos y tocamos línea del medio. ¿Qué estás? ¿Listos? Dos más. Ahí está. Último. Ok, muy bien. Respiramos, tomamos agua. Es el primer bloque. La coordinación, todo de pies. Tomamos agua con café. Para mejor. Muy bien, entonces, siguiente bloque, vamos a utilizar cualquier balón de soccer, de boli, lo que tengan en casa, todo me dicen, y vamos a hacer, practicar lo que es. Es sin meterle tanta presión al pizarro, solo es marcarlo. Coordinamos nuestros brazos y piernas. ¿Okay? Hacemos 10 toques de frente y lo hacemos 3 veces. Ganamos 20 segundos y lo hacemos 3 veces. ¿Okay? Entonces, cuídense muy bien, coordinar sus brazos. Pie izquierdo, mano derecha, pie izquierdo, mano derecha, no presionamos mucho el balón para que no se nos vaya, ok. Listas, listos. Yes. Ok. Respiramos. Vamos a hacer 10, no pasamos mucho el balón. Yes. Y tratar de que no se nos mueva tanto, ok. Inspiramos. Último de este ejercicio, pues 10, estás listos.
Bien. Respiramos. Vamos a hacer el mismo movimiento, pero vamos a ir girando hacia el lado derecho, ¿ok? Ese va a ser el siguiente bloque. Y tratamos de girar 4 o 5 veces. Y lo repetimos 3, ¿ok? ¿Cómo van? No es fácil con una cosa que esté fijo. También tiene una caja chiquita. También sirve mucho para que lo intenten en casa, ¿ok? Entonces vamos girando poco a poco, igual la misma técnica. Paseo pie contrario, mano derecha. Y así sucesivamente, ¿ok? Listas, listos, y vamos girando hacia el lado derecho. Ok, respiramos. Todo su cuerpo, mente y cuerpo, listas, listos. Ok, muy bien. Segundo, respiramos. Último desde el lado derecho. Aquí está, listo. Sí, respiramos. Y lo volvemos a hacer ahora del lado izquierdo, ¿ok? ¿Cómo va? No se caigan. Si se cae, no importa, se van a levantar. Listas. Miren. Acuérdense que estos ejercicios tienen que usar forzosamente tenis para correr, para no sufrir lesiones, ¿ok? Y no recomiendo hacerlo descalzo, ni con chanclas, por favor. ¿Ok? Entonces, hay que poner esos tenis para correr, especiales, para ellos son, para no sufrir lesiones, ¿ok? Entonces, otra vez, lo hacemos tres veces, giramos a la izquierda, ¿ok? Lista. Listos. Se nos va, hay que recuperar, ¿ok? Respiramos. Segundo izquierdo. Listos. Dos. Último. Respiramos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Entonces, este fue el segundo. Coordinación. Y nos quedan 10 minutos para hacer nuestro butter flex y un ejercicio de abdomen, ¿ok? Pero primero estiramos un poquito arriba y terminamos con nuestro abdomen. Entonces, estiramos primero, es muy importante que después de una actividad física es hacer flexibilidad, ¿ok? Entonces, estiramos nuestros brazos, 10 segundos, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pues arriba, 10,
5, 4, 3, 2, 1. Cambio del otro lado, derecho. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio del otro lado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empiezo a estirar mis pies, pies juntos. Estiro atrás, todo lo que pueda. Su pie derecho. Una más. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio pie izquierdo. 4 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abro base. Voy en medio. Izquierdo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y voy en medio otra vez. Otra vez un poco más. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recorro lento. Vamos a hacer trabajo para coordinar abdomen, quema de brazos, se llama insecto muerto. Vamos a hacer de la forma sencilla. Mantengo mi espalda y cabeza recargada en el piso y manos viendo hacia el techo. Entonces, si muevo pie derecho, mano izquierda y así sucesivamente. Hacemos 20, 3 rondas y descansamos 10 segundos entre cada ronda, ¿ok? Entonces, coordinar, brazos, piernas, ¿ok? Listas, 20 veces, 10 cada pierna, listas, listos, cabeza al piso, y comienzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
10 segundos y vuelvo a hacer dos rondas más, ¿ok? Sientan que trabaje el abdomen también. ¿Estás? ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Respiramos. Último. Hacemos más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Estiramos. Presión de cobra. Vamos a altura del pecho. Estiro. Estiro mi espalda. Ok, 10 segundos. 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para atrás. Con los glúteos, toquen los tobillos. Con 10 segundos, 10. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a hacer cobras, igual. Segundo, 5, 4, 3, 2, 1, pecho para atrás, más que pueda, seis, 5, 4, 3, 2, 1, incorporo, respiro. Cuidado, aguanta. ¿Estás listo? Respiro, con cuidado me levanto. Y esta fue. Hola, muy buenos días. Esto fue otra sesión de coordinación de que ofrece Deporte UNAM y hay que practicarla dos o tres veces a la semana, cualquier disciplina deportiva, aunque no estés en disciplina deportiva, te va a servir mucho para tu trabajo cardiovascular y conectes mente y cuerpo, ¿ok? Entonces, ojalá les haya gustado, que la practiquen en sus casas y no necesita mucho material, ¿ya vieron? Entonces, por mi parte, ha sido todo. Un gusto estar con ustedes. Soy Omar Polaco, de la Dirección del Deporte. Muchas gracias. Muy buenos días.